Bien, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Sergio Rodríguez, es quien está a cargo de la verificación técnica vehicular. Sergio, bienvenido a la radio de Canal del Eco, informadísima. Los saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Cecilia, Andrea, toda la audiencia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer, Sergio, en esta oportunidad, cómo están trabajando desde el área, teniendo en cuenta que hubo muchas modificaciones por el tema de la pandemia. Hoy por hoy están operativos, cuéntenos los detalles. Sí, sí, la planta estaba operativa normalmente ya desde el año pasado. Nosotros prácticamente estuvimos cerrados un mes entre el 20 de marzo y el 30 de abril del 2020, después la planta estuvo siempre operativa. Bien. Durante el año pasado se estableció un cronograma de prórrogas para acomodar todos los vencimientos y hoy actualmente se está trabajando normalmente con las fechas de vencimiento. Claro, o sea que hoy, si uno sale a la ruta, va a viajar, tiene planeado, bueno, trasladarse de una localidad a otra, hay que tener la verificación técnica al día, ¿verdad? Sí, sí. No hay prórroga. A la fecha de vencimiento que tengan en el informe correspondiente y la oblea, tiene que estar en los 30 días anteriores renovada la verificación técnica. Bien. ¿Hay mucha demanda por esta época o cuándo crece, Sergio? Y hay mucha demanda porque así todo con las prórrogas del año pasado y todo, hay bastante vehículo atrasado todavía. Y bueno, y va creciendo hacia el verano, ¿no? Porque si Dios quiere y tenemos un verano más normal que por lo menos que los últimos años, hay mucha gente que va a salir de vacaciones y va a necesitar tener la verificación al día. Así que yo aconsejo que vayan, no dejen para fin de año, enero, porque por lo menos los que no tengan vencimientos en esa fecha. Claro, se hacen unas filas larguísimas. A ver, Sergio, si te parece bien práctico para que la gente sepa, arranquemos desde el turno, cómo lo sacamos y dónde, y qué tenemos que hacer con nuestro vehículo antes de ir a realizar la verificación. ¿Qué nos sugerís? No, básicamente, bueno, lo del turno es fundamental. El turno a través de la página, que es la misma de siempre, infobtv.com.ar, porque la atención es solo y exclusivamente con turno. O sea, no está más esa posibilidad de ir y esperar. No. Ya a partir de pandemia no, y seguimos igual con protocolos y no dejando amontonar mucha gente dentro de la planta o en la sala de espera, sobre todo. Así que sin turno directamente a la planta no se debe concurrir. Se entra a la página, es esta página que también la tienen en el link del ECO, y directamente se cargan los datos y se toma el turno. Yo sugiero, en este momento hay más o menos entre una semana y 10 días para sacar el turno. Así que... Claro, acá mientras dialogamos con vos, si los chicos quieren, tenemos abierta la página. Y bueno, hay una página oficial de la provincia de Buenos Aires. Claro, figura BTV Tandil el horario, cómo sacar el turno, qué documentación tenemos que llevar. Y ahí, no sé, la licencia de conducir vigente, porque ahí sí había una duda. No sé si ustedes, porque la licencia de conducir viene atrasada y viene con prórroga. ¿Ustedes están atentos a esta situación? Sí, o sea, nosotros el tema de la licencia de conducir no es algo, o sea, se usa como identificación. Nosotros lo que se pide en realidad es el documento. Lo que pasa es que por lo general si uno va en el auto y tiene la licencia la tomamos como una identificación. No es algo que nosotros controlemos los vencimientos, pero no obstante eso, lógico, están vigentes las prórrogas. Bien. Que ha dado la provincia o la nación también para circular con la licencia de conducir. Bien, ingeniero Rodríguez, le pregunto desde desconocimiento, ¿los vehículos que están afectados a distintas dependencias municipales tienen algún tipo de excepción a la hora de tener la verificación técnica vehicular? Porque llegan, por ejemplo, algunos mensajes, y de hecho leímos uno hace muy poquito, que hablaba de, bueno, algunos carros o algún tipo de elemento de vehículo que no tenía patente, que se lo veía por ahí, que no estaba en condiciones. ¿Cuál es la exigencia para los distritos? La misma que para cualquier vehículo. ¿No? La misma. Tipo de excepción. Con el atenuante, además, que los vehículos municipales no pagan la verificación técnica, están exentos del pago.
la condición técnica es la misma que para cualquier vehículo. De hecho, hacemos muchos vehículos del municipio, pero bueno, no sé cuál es la totalidad de los vehículos, ¿no? Pero la exigencia es la misma, porque tiene que circular con todas condiciones. Bien. Otra consulta, Sergio. Mucha gente se va de vacaciones a la costa y le anexa un carrilín al auto, a la camioneta, lo que tenga. Bueno, sabemos que desde lo que es la parte de seguro hay que asegurar ese carrilín. Desde la parte de la verificación, ¿hay algo para ese carrilín anexo al vehículo? No, por el momento había salido alguna legislación que quedó prorrogada por el tema de la pandemia y bueno, nosotros no tenemos ninguna información al respecto de la verificación de esos vehículos. Lo que ocurría con esos vehículos, estamos hablando de carrilines livianos, que son claro, los que llevan los coches. Esos vehículos, si ustedes recuerdan, y lo van a ver actualmente, se van normalmente lo que corresponde reglamentariamente es la patente del vehículo que lo tira con el 101 adelante. Exacto. En esas condiciones nosotros no tiene patente, no hay injerencia, ni documentación, no se lo puede cargar al sistema. Lo que habían empezado a hacer es a patentar esos vehículos con una patente propia, pero bueno, eso quedó demorado, entiendo, por el tema de la pandemia, y no sé cuándo será a implementar definitivamente. A partir de ahí entiendo que esos vehículos van a tener que pasar por la también por la verificación técnica, por lo menos de luces y neumáticos, y tendrán alguna numeración de chasis, eso que actualmente hoy no la tienen todavía, ¿no? Sergio, entre los problemas que por ahí se detectan al momento de ir, bueno, iniciando ese camino, ¿no?, donde uno va pasando por las distintas estaciones para controlar el vehículo, ¿hay algún común denominador, hay algún problema que por lo general, bueno, se vea en la mayoría de los vehículos? No, en general, por ahí algo de frenos traseros y bueno, cuestiones de tren delantero. Pero la precaución es, sobre todo, hacer las cosas con tiempo. Entonces, la verificación se hace en los 30 días anteriores a la fecha de vencimiento que figura en el informe. Eso es lo conveniente. Para que nadie crea que va a perder días. O sea, si uno lo hace dentro de los 30 días anteriores, se le respeta la fecha de vencimiento y se le da la misma fecha. Entonces, no es que si la hace antes pierde días, ¿sí? Claro. Está buena esa aclaración. Está buena. Claro, vamos a dar un ejemplo que siempre es lo más claro. Si la verificación vence el 15 de noviembre, a partir del 15 de octubre, 16 de octubre, yo ya la puedo hacer. ¿Sí? Bien. Y teniendo en cuenta que los turnos son una semana o 15 días, ya puedo sacarla antes, digamos. Exactamente. Sacarlo, entonces uno todavía tiene sin vencer la obligación anterior, cualquier arreglo que tenga que hacer, lo puede hacer y tener tiempo. Siempre se le dan 60 días, pero no quiere decir que por ahí, si hay algo muy grave, pueda circular. Claro, y sobre todo, perdón, Sergio, porque puede haber alguna observación en el vehículo, algo simple de resolver y bueno, y la persona tiene que retornar. Claro, por eso cada uno debe tener la precaución de programar sus tiempos, por el turno, por todo, aconsejamos siempre para trabajar mejor todos. Y después, bueno, hay cosas que uno las puede, no para la verificación, las debe controlar habitualmente, pero claro, las luces del vehículo es algo que no se necesita ninguna manera. Siempre que vas a la verificación, ese foquito que no te agarra cuando estás ahí, te agarra como... Sí, no, bueno, hay luces que son características, luces de freno, eso que a veces una mala masa o cosas, y que al margen de la verificación, lo útil es que anden todas las luces, claro, la ruta y todo. Eso es algo que... Uno, si puede evitar tener que volver por una luz, es algo que lo puede mirar antes de... Obvio. Sergio, ¿qué pasa con aquellos autos que por ahí quedaron, bueno, por la pandemia, que se venció y no fueron porque la verdad no iban a viajar a ninguna localidad? Eso, a la hora de retomar la verificación, ¿tiene que pagar alguna multa o no? No, yo te explico. Bueno, por ahí también... aclaro también el concepto, por ahí se toma que la verificación se necesita solamente para andar en la ruta, ¿no? La verificación se necesita para circular. Para circular, sí, directamente. En la ciudad, ¿sí? Claro, pero es más común que te pidan en la ruta, por eso está lo... Está claro. Por ahí hubo gente que dejó el auto guardado, entonces claro, es real. Nosotros, o sea, somos una empresa que hacemos verificación técnica y tenemos la concesión para eso y solamente cobramos el servicio, que en este momento, para hablar en general, un auto particular son 1.500 pesos. Las multas, todo lo que multa es en la vía pública.
si no se le cobró multa en la vía pública, no es algo que nosotros ni recargamos ni cobramos ninguna multa. Si un auto estuvo parado 3 años y hoy va a verificar, paga la tarifa para... Claro, verificar. Acá te consultan, que no sé, dice, buenas tardes, ¿qué pasa con el catalizador? ¿Es obligatorio? No sé qué es. No, el catalizador es un elemento del sistema de escape que la mayoría de los vehículos nuevos ya lo incluyen, que lo que hace es corregir el tema de la contaminación, llevándolo prácticamente a contaminación casi cero, ¿no? Ah. En los vehículos nuevos. Nosotros sí medimos los gases. Probablemente un vehículo nuevo, si el catalizador no le esté funcionando, haya mal de gases. Cada tanto hay que cambiarlo, pero no es algo que sea obligatorio en este país. Yo tenía oportunidad de trabajar por ahí, creo en Chile, en Santiago, en una planta, y hay lugares en otro país que todos conocemos en Santiago, el tema de la contaminación es muy, muy complicado. Entonces hay lugares y hay países donde sí es exigible como obligatorio. Pero acá no, si el vehículo lo trae de fábrica... Bueno, debe funcionar correctamente para que la contaminación y los gases den un valor correcto, pero no sea obligatorio el catalizador. Sergio, nos decía entonces el vehículo promedio 1.500 pesos. ¿Una moto, por ejemplo, cuánto cuesta? La moto 450 pesos. Bien, independientemente de la cilindrada. Independientemente de la cilindrada. Moto, vehículo 450 pesos, el auto... es 1.500 pesos y de ahí varía si es un vehículo de mayor de 2.500 kilos, que eso ya... Claro, estaba leyendo en la página y digo, la verdad que no sé cuánto pesa mi auto. Pero es normal, un vehículo. Vehículo normal. Un estándar. 1.100 kilos, claro, 200 kilos. ¿Tienen hecho algún promedio de cuántos vehículos se verifican por día en Tandil? Como esto también, da una idea de lo que es el parque automotor. Sí, nosotros damos alrededor de 200 turnos por día. Después siempre es un poco menos porque fallan, porque ocurren o se reprograman, pero la planta está en condiciones de hacerlos 200 turnos por día, más algunos vehículos que vuelven a controlar, a controlar defectos que le quedaron. Ajá. Pero la planta funcionando a pleno puede de 8 a 17 estamos trabajando en este momento, y sábados de 8 a 13, y andamos ahí cerca de esa cantidad de vehículos. Claro. Acá nos consultan. Primero, te voy haciendo como un resumen de muchas consultas. Sí. Si hay algún número de teléfono fijo para gente que no maneja internet, si pueden llamar para pedir un turno. Sí, los turnos, repito, son por la página infobtv.com.ar y hay un 0800 que es de la provincia. ¿Atienden eso o el 0800? Porque los 0800 son complicados. Es complicado, sí, pero bueno, es un teléfono. Hay que insistir. 0800-3453-888, ¿sí? Bueno. Bien. Esos teléfonos es para turnos. Es para turnos. Y nos dicen... La planta que nosotros, la verdad que no es la idea que demos turnos desde el teléfono de la planta. Pero claro. Bueno, yo los doy a los teléfonos porque nosotros en cuanto podemos, y si podemos ayudar en algo, ayudamos. Claro, sí. Por ahí hay gente que no tiene conectividad o, que están en el campo, se complica. 4450611 y 4450583 son los teléfonos de las plantas. Bien. ¿Sí? También preguntan... ¿controlan cosas, el tapizado del conductor, colitas en una camioneta en guardabarros traseros? ¿Eso está bien que controlen eso? ¿Nos consultan? Todo se controla, todo es parte de la revisión. Ahora, si vos me decís, sale un vehículo rechazado, por ejemplo... Por alguna cuestión cosmética que tenga el vehículo. Bueno, no es el espacio por ahí para explicar demasiado, pero un tapizado no va a salir mal un vehículo con un tapizado. Si tenés vos debajo de los tapizados en los asientos, generalmente tenés resortes o fierros parantes del culo. Entonces, a veces si está muy roto el tapizado y hay un fierro saliente para arriba, se puede lastimar a la persona. Claro. Entonces, en esos casos extremos, se puede pedir que reparen. Y el caso, creo que se refiere, no sé si es el caso, pero bueno, los guardabarros deben cubrir el 50% de la rueda por ley.
y a veces están modificados los barrancos, las camionetas están levantadas y no cubren, entonces se le debe agregar una lo que se llaman las barreras de goma, pero en caso que no cumpla con las medidas mínimas que tiene de fábrica, ¿no? Claro. Y en ese caso, Sergio, porque muchas veces, a ver, la gente lo que hace es modificar el vehículo para lograr la verificación y después lo vuelve, ¿no?, al origen, al tuneo que pueda tener cada vehículo. Eso se hace y ahí... En esos casos debería funcionar los controles en la vía. Claro. Ya no es tema nuestro, ¿no? El control de lo que es tránsito y la policía. Sí, está el caso de las alturas de los vehículos. Todos vemos los vehículos en Tandil, en todos lados. Que van tocando el piso prácticamente, bueno, eso no pasa, la verificación tiene que tener una altura mínima, o los ruidos de escape. Claro, eso cuando bajan los autos, no, después van a la BTV, no pasan eso. Claro, bueno, pero nosotros podemos controlarlo en el momento que van a controlar. Claro, después lo vuelven a bajar, exactamente. La verificación es una foto del momento, ¿sí? Sí. Nosotros podemos controlar cuando el vehículo va a la planta, después si cuando sale a la calle lo modifica o vuelve, saca el escape y saca el silenciador, ya es control de la policía de tránsito, ¿no? Obvio. Preguntan acá la altura de los paragolpes, ¿cuál tiene que ser? ¿La del vehículo original? Te respondo yo. La original del vehículo, el corresponde al original del vehículo. De ahí para adelante entramos a jugar si está muy modificado o poco modificado. Pero volvemos a lo mismo que te dije recién. O sea, el vehículo viene homologado con una altura de fábrica y, bueno, esa es la que se debe respetar. Después nadie va a rechazar un vehículo por un centímetro más o un centímetro menos, porque no es que se mida el paragolpe. Pero bueno, si vos vas con un vehículo que está totalmente modificada la suspensión... Y después, adentro, Sergio, hay que llevar, bueno, matafuegos... Matafuegos balizas, que es una cuestión de control para nosotros, es una observación que decimos, mira, tener matafuegos descargados, está vencido, generalmente la gente se da cuenta cuando va a verificar. No el caso del transporte público, ¿no? Que el transporte público, y lo hacemos volver para que lo tenga en condiciones. Sergio, no va más eso, ¿no? Que era tremendo tener la bolsa mortuoria. Era horrible. No, bueno, nosotros nunca controlamos eso, pero eso fue en algún momento que salió en algún lado. Yo creo que no fue exigencia nunca eso. Pero bueno, eso se guardó por ahí detrás de algún negocio y vendieron muchas. No, nunca fue. Horrible. La verificación nunca, y creo que nunca fue exigencia en ningún lado eso. Bien. Bueno. Sergio, le queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio del Canal del Eco, ha sido muy amable. Bueno, a disposición y por cualquier consulta, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas jornadas. Despejó muchas dudas. Así es, el ingeniero Sergio Rodríguez está a cargo de la verificación técnica vehicular de la planta aquí en Tandil, contándonos que, bueno, operativamente están a pleno. En algún momento lo que sí se hacía era solo verificar vehículos esenciales, considerados dentro de actividades esenciales. Luego se abrió esta posibilidad. La recomendación es que saquen el turno un mes antes de que se venza la verificación. Bueno, controlar lo que más se pueda. Claro. De última, si vas allá y te bochan por algo que vos desconoces, algún desperfecto que tenga el vehículo, te mandan a arreglarlo y después volvés. Así que... le agradecemos mucho. Bueno. De 8 a 17 los días de semana, de 8 a 13 los sábados atienden y nos dejó el 0800 para las personas que no puedan sacar el turno por la web. Van a tener que insistir en el 0800, que es 0800-3453-888. 3453-888. Bueno.